después de estos minutos de publicidad, le recordamos a ustedes que estamos con monseñor garcía beltrán, obispo de guadix, teniendo, pues, una pequeña charla porque no hay mucho tiempo en su agenda. pero queríamos, ya que anteriormente habíamos hablado de los obispos jóvenes, hay aquí una cita de rubén darío. Que yo quería comentarla, don Ginés, o leerla. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. A veces lloro sin querer. ¿Qué conclusión sacaría usted, monseñor, de esta cita? No cabe duda que la, la juventud es, es un divino tesoro, ¿no? Y es verdad que la juventud se pasa pero hay aspectos de la juventud que si prenden en el corazón no se pasan tanto es verdad que, que la juventud es importante no y, y para nosotros como iglesia es sin duda un reto como para la sociedad en general pero es verdad que tampoco hay que dogmatizar la juventud ¿no? hay épocas en la vida en las que de madurez en las que uno vive con tanta pasión y al mismo tiempo con más experiencia que en la juventud, ¿no? La juventud es una época preciosa. Si uno en la juventud no ha querido romper moldes, y no ha querido romper barreras, y no ha querido romper pues muchas estructuras... Es que no ha sido joven. Pero es verdad que hay otra época en la vida de madurez... donde se quedan muchas cosas buenas de la juventud... y sin embargo uno adquiere pues prudencia, equilibrio, sensatez... y experiencia sobre todo. Diríamos, don Ginés, la sabiduría del hombre mayor, el comité de sabios que llaman ahora, eso claro, no se adquiere en una carrera no. ni en los libros, no. hay que andarlo. Don Antonio Machado dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Todos referimos a eso. No? Sí, el Papa tiene... ha repetido ya varias veces una, una expresión, una idea muy bella. Dice que es fundamental para, para, el, para la Iglesia y para el mundo la juventud, porque son las alas para volar, y eh, la vejez, los mayores, porque son las raíces. Y es verdad que muchas veces en nuestra sociedad. Eh, podemos minusvalorar tanto unos como otros. Si no tenemos alas para volar, siempre seremos esclavos, siempre estaremos encerrados. Pero si no tenemos raíces, siempre seremos superficiales y estaremos un poco al arbitrio de cualquier viento, de, de, de cualquier, cualquier incidencia, efectivamente. Claro. Por tanto, importante es la juventud porque son las alas, pero importante también la madurez porque son las raíces. Uh -huh. ¿Y cómo piensa, monseñor? vivir su madurez. Pues yo quisiera vivirla como Dios quiera. Por tanto, servir a, a la iglesia donde la iglesia quiera ser servida y como la iglesia quiera ser servida. Esto fue mi opción de vida, fue la vocación a la que me he sentido llamado y, y lo que yo he querido hacer. Por tanto, yo no, no hago demasiados planes de futuro, sino que quiero vivir el presente con intensidad. Y, y después pues mirar al futuro con mucha esperanza porque creo que, que un cristiano no puede ser nunca un hombre ni una mujer desesperados o con desesperanza ya don Ginés si la conferencia episcopal lo quiere y va usted ascendiendo cómo lo encajaría usted no, no, no tengo así. además, creo que esto también el papa no insiste mucho. no, no tenemos que plantear nuestra vida en cristiano como una vida de ascenso. no. Eh, la verdad es que en la diócesis de guadix, uno se siente casi un párroco grande, no un párroco con muchas parroquias. y yo confieso que me siento muy feliz, me siento muy a gusto. y, y creo, no, no me planteo, más que un futuro eh, sirviendo a, a los demás hasta, hasta que el Señor quiera, hasta que llegue eh, a la edad de jubilación de un obispo. Por tanto, mi futuro lo veo en lo que estoy haciendo ahora y, y, bueno, pues cada día intentando hacer lo que yo puedo hacer, lo que creo que debo hacer y lo que el Señor quiere que haga, en definitiva. Don Ginés, yo recuerdo que. Antes de que fuera usted nombrado obispo, los que le hemos querido siempre, alguna vez le comentábamos, se rumorea, don Ginés, se rumorea, usted siempre lo negaba, esto de que podía usted ser nombrado obispo. No estaríamos ante un caso parecido un posible ascenso? No lo sé, yo, esta, estas cosas... ...es verdad que los rumores son rumores... ...y cuando alguna vez alguien me ha dicho esto... ...siendo eh, sacerdote... ...yo tengo que confesar y, y lo digo con todo el corazón... Eh, ...yo pensaba que en, en la parroquia de San Sebastián... ...iba a estar muchos años más, ¿no?... ...y que mi experiencia de, de gobierno de la iglesia... Pues había acabado y que mi misión era ser párroco y ya está. Por tanto, yo insisto, yo no me hago en este momento ningún planteamiento de ese tipo. Los rumores son rumores y lo que hay que hacer es vivir la vida, eh, como diría Pablo Neruda, confieso que he vivido, ¿no? Porque muchas veces nos podemos pasar la vida en rumores y llegar al final de la vida y darnos cuenta que no hemos vivido. Con poco equipaje. Efectivamente. Don Ginés, ¿hable usted un poco de la Iglesia actual. ¿Qué carencias, qué cosas destacables? Bueno, yo creo que la Iglesia, en primer lugar, la Iglesia es del Señor y por tanto la, la Iglesia, podríamos decir, va y ha ido y irá siempre bien porque no depende de nosotros. A pesar de nuestros muchos pecados, durante dos mil años la Iglesia ha ido adelante. Eh, es una barca que, que va en medio del mar entre, entre las vicisitudes del mundo y los consuelos de Dios, que dice San Agustín y así recoge el Concilio Vaticano II. Por tanto, la Iglesia es del Señor y yo creo que la Iglesia va y irá siempre adelante. Pero la Iglesia vive en el mundo y por tanto la Iglesia no es ajena a las dificultades, a los problemas y a los desafíos que el mundo mismo está provocando o está ofreciendo a la Iglesia. Hay una frase preciosa del Concilio Vaticano II que dice, no hay nada verdaderamente humano que no afecte, que no tenga que ver con la iglesia de Jesucristo. Por tanto, nosotros yo creo que tenemos los retos que tiene el mundo. Yo quisiera destacar, por ejemplo, el reto del matrimonio y la familia. Uh -huh. eh, cuando miramos la realidad social del matrimonio y la familia, eh, sin duda es un reto y el que no lo quiera ver es que está ciego. Pero nosotros tenemos que proponer al mundo eh, la visión del hombre y por tanto la visión del matrimonio y la familia que nosotros mismos eh, descubrimos en la revelación, es decir, en la palabra de Dios. Y eso es lo que la Iglesia propone al mundo. Por tanto, eh, en, en este que es un tema controvertido y de hecho do, dos sínodos de los obispos por, por voluntad del Papa van a tratar de este tema, por una parte se va a afirmar la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio y la familia, pero al mismo tiempo hay ahí unos desafíos que el hombre de hoy nos trae que la iglesia no puede ignorar y que la iglesia no puede mirar a otro lado. Por eso creo que, por poner un ejemplo de un reto, la iglesia tiene muchos retos, pero como el mundo tiene muchos retos, el reto del matrimonio, de la familia, el reto de la juventud el reto de una situación de crisis verdaderamente importante donde la iglesia se siente responsable y quiere decir una palabra como acabamos de decir los obispos españoles en un documento realmente hermoso con una elaboración muy muy prolongada pero que ha salido un documento muy maduro que se llama la iglesia, la iglesia servidora de los pobres donde, donde hablamos de la situación que vivimos ahora de la pobreza y al mismo tiempo de los retos que esto supone para la iglesia. y dicho esto, yo creo que a nivel mediático, eh, en, en este momento, la iglesia vive un momento, valga la redundancia, sí. un momento bueno con la figura del papa francisco. sí, Es decir, la, eh, el papa francisco es querido por, por muchísima gente, pues no gente. solo creyentes, sino que no creyentes. No creyente. y para nosotros, comunicadores, por ejemplo, el Papa es un ejemplo, sí. un ejemplo de cómo comunicar. Eh, yo recuerdo eh, en una parroquia que hice la visita pastoral, una hermandad me decía, ¿cómo podríamos nosotros atraer a los jóvenes? Estamos preocupados, no siempre los jóvenes vienen a la hermandad. Y yo les decía, vamos a mirar la figura del Papa, el sí. ejemplo del Papa. ¿Qué es lo que el Papa hace que atrae, que llama la atención? Que incluso a la gente que pasa de lo religioso, el Papa le cuestiona. Hasta Pablo Iglesias, Don Ginés, Pablo Iglesias, el presidente de Podemos, confesó que no le importaría tener una entrevista con el Papa. Luego, entonces, lo que confirma esto, lo que usted sí, sí. está hablándonos. Pero fíjate que el Papa, lo que transmite es una palabra que entiende todo el mundo, que esto es importante acompañada de gestos muy concretos, muy elocuentes, que en el fondo transmiten a, al otro, transmiten una imagen de coherencia, de honestidad, de sinceridad, que verdaderamente es de lo que estamos necesitados y lo que llama la atención. Uh -huh. Monseñor, como parece ser que el celibato es incuestionable en principio, la mujer... Es una gran ayuda para la Iglesia en sus quehaceres. Yo confieso muchas veces, comurgo, perdón, muchas veces y son mujeres eh, preparadas para eso, para impartir la comunión. Es una gran ayuda, don Ginés. Sin duda, la, la mujer ha sido siempre fundamental en la Iglesia, pero no ahora en el siglo XXI. La primer testigo de la resurrección del Señor en una época donde la mujer no pintaba nada en la sociedad es María Magdalena, una mujer no bien vista en, en el mundo aquel y sin embargo es la testigo creíble de la resurrección del Señor. ¿Y qué decir que después de Dios, quién es la criatura humana más excelente de la humanidad y más importante en la iglesia? Sino la Virgen María. Por tanto, el papel de la mujer en la Iglesia es fundamental. Quedarnos en casos concretos que pueden ser más o menos controvertidos es quitar la belleza que tiene la feminidad, la belleza de la mujer en la revelación cristiana y en la vida de la Iglesia. Ya. Luego entonces cada vez tendrá la mujer un papel más, vamos, más relevante dentro de lo que es la iglesia. Sin duda, sin duda, pero es que en la iglesia en concreto lo ha tenido siempre. Sí. Lo ha tenido siempre porque vayamos a una iglesia y veamos quién es la mayoría y quiénes son las catequistas y quién, sí. tantas cosas, no, tantos uh -huh. ministerios en la iglesia. Pero lo ha tenido siempre y sin lugar a duda lo tendrá, lo tendrá. Eh, yeah. Por tanto, la, la mujer siempre ha sido importante en la yeah. iglesia. Hay también ciertos límites que, que no dependen de nosotros, sino de la propia voluntad del Señor, uh -huh. pues como todo, en la vida tiene sus límites. Ya. Ginés se nos queda corto el tiempo de tantas cosas. Yo tenía preparado ahí unas citas y no hay tiempo. Usted tiene que oficiar misa a las 8 y tenemos ya la hora escasa de que usted se vista. Díganos algo que hayamos dejado en el tintero de última hora. Bueno, yo hay muchas cosas que, que querría decir, y más cuando vengo a Almería, pero a todos los que nos están oyendo, eh, cuando uno vive fuera de Almería, también vive con cierta añoranza la grandeza de Almería y de los Almerienses. Eh, esa, esa frase que tanto se repite que Almería se viene llorando y se va llorando. Uh -huh. Yo dije en el pregón de Semana Santa, yo no vine llorando, pero sí me fui con mucha nostalgia. Y ahora cuando estoy fuera me doy cuenta de, de la grandeza, del, de, del carácter emprendedor también del almeriense, de tantas cosas buenas del almeriense y también de su fe, ¿no? uh -huh. de su fe que es donde yo la, la he vivido, eh, la he ha crecido. En, en todas estas actividades pastorales que yo he tenido durante 25 años en la Diócesis de Almería, pues me han hecho lo que soy sin lugar a duda. Por tanto yo le animo a todos los que nos están oyendo como almerienses a, a seguir siendo como somos, a mejorar en lo mejorable, a desechar lo que no es importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, monseñor, y ha sido un honor para nosotros tenerle. En esta humilde televisión con aspiraciones, y lo decimos en su honor, a ser algo más que provincial, no en límites, sino en programación y en más cosas. Bien, hasta aquí, señoras y señores, las palabras de Monseñor García Beltrán, Obispo de Guadix. Que ustedes lo pasen bien y sean ustedes felices hasta el próximo programa.